por todos lados. Yo siempre lo digo, qué país como para, ¿sabes? Porque cuando estaba en la primaria, tipo la flora y la fauna, y como les digo, de su naturaleza, es súper. Porque ahora a las 9 de la noche, va a haber un concierto, así que ya ustedes saben. Ahí anda. Bol de areia pra galera assistir. Opções, você é o primeiro artista, então ele é cantor, compositor, isso. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper que bien. Y yo por acá dando la bienvenida un día más al canal. Si me estás viendo por primera vez, por acá mi amor, me presento. Mi nombre es Lisandra, soy cubana. Y si no te has suscrito a este canal, mi amor, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí abajo en el botoncito rojo que te va a estar apareciendo. Y no olvides siempre darle a la campanita de notificaciones para cada vez que esté subiendo mi próximo video, YouTube te lo esté notificando como el primero. También te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, que en este momento te va a estar apareciendo por alguna esquinita de la pantalla, y que me sigas en mi canal secundario Mi Vida, porque sí, tengo un canal secundario al cual subo videos totalmente diferentes a los que subo acá. Ah, porque estoy en el intervalo, entonces dije, déjame aprovechar y comenzar el video. Les cuento que aquí ya comienza el verano, caballero. Esta época del año es maravillosa, independientemente de, o sea, todo lo, la Navidad, todo lo bonito, que bueno, ya le estuve haciendo un video para el canal sobre eso, maravilloso. Empieza el verano y hoy es la inauguración del verano, ¿no? Tengo que estar informándome bien, pero el caso es que pusieron tarimas por allá. Han puesto los baños, han como cerrado toda aquella parte de allá, que bueno, después obviamente les voy a estar grabando cuando ya salga del trabajo, que bueno, voy a hacer, o sea, les voy a estar grabando todo para que ustedes lo vean. Van a cantar personas, creo que van a hacer actividades también por otro lado. El caso es que se lo voy a estar grabando todo. Yo les digo, mis amores, para mí esta época de Natal es súper especial. Súper bonita, porque como ya les digo, ya les estuve mostrando el video, aunque me faltan videitos para grabarle la barra norte y la barra sur, que también súper, súper que bonito. Entonces se los quiero estar grabando también, solo que cuando tenga tiempo, obviamente, para grabárselos todos. Y aparte que ahora en el verano acá, que es temporada, acá en Balneario Camboriú, sí, porque a lo mejor me está viendo por primera vez y me está diciendo, pero bueno, está loca, ¿de qué me está hablando? Acá en Balneario hacen muchas actividades en la playa, música y demás. Entonces, súper bonito y súper que entretenido. Acá en la temporada se llena de turistas la playa. Y bueno, sinceramente yo veo esta época del año súper especial. Y bueno, nada, mi vida, sin más muela que darles, caballero, búsquense algo. Su comidita, sus rositas, sus cositas, para que se me queden alante del teléfono, alante del televisor, donde sea, para que me vean el videito completo y me acompañen en esta recorrida al día de hoy. Recuerden compartirme muchísimo el video, caballero, con el familiar, con el amigo, con el perrito, con el gatito, con todo el mundo. Compártanmelo y suscríbanse. De hecho, les voy a decir, yo pensé que el día de hoy estaría malo porque todos estos días atrás ha llovido. Ayer levantó un poquito el día, pero como ya había dicho, creo que en otros videos, acá en Brasil la costumbre, por ejemplo, llueve hoy, llueve mañana, llueve pasado y no para. Entonces cuando ya hace sol, tú tienes que aprovechar y hacer las cosas que vas a hacer, hacer tu salida y demás. Pero gracias a Dios, al día de ayer ya levantó el día y hoy hace sol, aunque está un poco nublado por una parte, pero hace sol. Entonces nada, esperemos que el día sea un día maravilloso y a ustedes les pido que me acompañen. Así que sin más nada que decir, vamos a comenzar. Que ponen aquí también, caballero. A mí me encanta esta época del año, yo la disfruto, caballero, como ustedes no se pueden imaginar. Por allá los baños, miren qué bonito aquí.
qué belleza, para tirarse fotos. Está precioso. Hace muchísimo calor. Entonces por aquella parte de allá están haciendo, parece que las pruebas, probando el sonido o algo así, porque ahora a las 9 de la noche va a haber un concierto. No sé muy bien de quién sea, tengo que informarme mejor. Pero bueno, ahora a las 9 de la noche va a haber un concierto, así que ya ustedes saben. Ahí andan probando el sonido. Pero me encanta, caballero, esta época del año. La playa, ¿quién no le gusta la playa? Puede que no te guste la arena, porque a mí lo que no me gusta es la arena grudada encima de uno. Pero bueno, para eso están las duchas que hay aquí. Una facilidad. Pero qué rico la playa, caballero. Qué rico el verano, por Dios. Les voy a decir, deseo de meterme en la ducha no me falta, porque literal, hace mucho calor, pero estoy empegostada. Tengo toda la piel así empegostada del clase de calor que tengo, ¿no? Pero bueno, lo que me falta es nada para meterme en una ducha. Miren el sol que hace. Amores, yo sé que Brasil es lindo por todos lados. Yo siempre lo digo, qué país bonito, país completo. Desde Caballero me voy como para, ¿sabes? Porque cuando estaba en la primaria, tipo la flora y la fauna. O sea, el ambiente que tiene, como les digo, de su naturaleza, es súper bonito. Además que tiene muchísimo. Pero aparte, Caballero, balneario. Oye, mi publicidad no, porque a mí no me están pagando, pero yo siento la necesidad de decirlo, siempre lo he dicho. Balneario es hermoso. Hermoso, caballero. Y eso que la playa no es muy limpia como tal, o sea, no es que sea sucia, sino que el color siempre es así medio oscuro, ¿no? No es como otras playas que son cristalinas, o sea, como hay otras playas, pero en general es muy, muy bonito. Yo les digo, si algún día yo me voy de acá, yo volvería, sí. 100% se los puedo asegurar, porque es muy bonito. Yo he quedado enamorada de esta ciudad, sinceramente. La temperatura está, mis amores, a 26 grados. Literalmente hace calor. Ahora lo que voy a estar haciendo, pero ¿y esto qué cosa es? Mira la basurero que han dejado aquí. Las personas no cooperan, hay algunos que no cooperan. Voy a estar tocando el agua ahora y les voy a decir, porque es que hay un montón de gente bañándose en la playa. Desculpa, na Barra Norte y na Barra Sul, para galera que gosta de game, gosta de jogar aí un Counter Strike, gosta de jogar un Fifinha. Já pensou em jogar videogame na beira da praia com un container de 2 andares? Tudo climatizado, você dá uma jogadinha no computador, daí você olha para esse mar, essa praia central alargada maravilhosa. Lá na Barra Sul, aí sim na Barra Sul, a partir de terça-feira, inaugura a Arena Paradise. Uma arena focada pra galera que gosta de jogos, que gosta. Você gosta de jogar, hein? Está muito campeonato de boxe, vai ter jiu-jitsu, vai ter futebol de areia pra galera assistir. Opções pra todos os gostos, todos os públicos e todas as idades. Tudo certo? Vamos anunciar o primeiro artista então. Ele é cantor, compositor, instrumentista e nos últimos anos participou de música e de samba, chorinho, MPB, repertórios e de novos artistas em Santa Catarina.
Cuando quiero ver la vida.